noches. El Senado de la República restringirá el acceso de personas al Capitolio y al edificio nuevo del Congreso para evitar la propagación del coronavirus. Las medidas de prevención se extenderán a plenarias, comisiones y audiencias públicas por el ingreso diario de 4.000 personas. La Dirección Administrativa del Senado formuló algunas recomendaciones. El Congreso se prepara para reiniciar labores legislativas este 16 de marzo en medio de la preocupación de la pandemia por el COVID-19. Ante el flujo diario de cerca de 4.000 personas por los pasillos del Capitolio y del edificio nuevo del Congreso, la Mesa Directiva y la Dirección Administrativa del Senado, en alianza con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, adoptaron medidas de choque para evitar aglomeraciones que pueden generar más contagios. El Senado de la República, en asocio con nuestra ARL Positiva, estamos trabajando en medidas concretas de prevención básicamente. Con ellos hemos venido trabajando desde hace unos 10 o 15 días esperando el inicio de nuestras sesiones legislativas. Aumentar la frecuencia de limpieza de todos los sitios donde haya mucha gente, Es necesario reformar la cotidianidad de las labores legislativas frente a una posible propagación del virus en recintos cerrados como lo es el Congreso. Se va a disminuir en la medida de lo posible el acceso de personas que no tengan que estar permanentemente en nuestras instalaciones para que no haya aglomeraciones humanas, y a los senadores les estamos pidiendo que se abstengan de invitar o agendar personas que no necesiten venir acá al establecimiento, y vamos a poner un tiempo prudencial razonable para la permanencia. La aseguradora recomendó restringir las visitas guiadas, prohibir el acceso a personal externo a los senadores a las distintas plenarias y comisiones, así como evitar cualquier contacto físico. El lavado de manos, como insisto, de manera exhaustiva, a evitar la aglomeración de gran cantidad de público, a limitar el acceso incluso de personal de seguridad, que será algo que pues debe ser una decisión que se tome en la organización, llevan a que nosotros podamos de alguna manera contener las vías de transmisión de este virus. Sugieren además el trabajo en casa para funcionarios, contratistas y asesores, y una flexibilidad laboral para el personal de aseo para que no se concentren personas en un mismo espacio. Estas recomendaciones las extienden a otras entidades públicas y privadas, no solo en la capital, sino en las demás ciudades, para evitar la expansión del coronavirus.